¡Viva la República! ¡Viva! En Eibar, a las 6 de la mañana del 14 de abril de 1931, los concejales ganadores proclaman la República. Ante 10.000 vecinos concentrados ante el ayuntamiento, los republicanos izan la bandera tricolor y cambian el nombre de la plaza Alfonso XIII por el de la República. El ejemplo de Eibar se extiende por toda España. En Barcelona, grupos de manifestantes republicanos se dirigen a mediodía a la plaza de San Jaume. Los líderes de Esquerra Republicana, partido ganador de las elecciones, han convocado por radio la manifestación. Ante los barceloneses congregados, Lluís Companys y Francesc Macià proclaman la República Catalana desde el balcón del ayuntamiento. En Madrid, a las 5 de la tarde, da comienzo el último Consejo de Ministros del reinado de Alfonso XIII. El conde de Romanones informa al Consejo que ha alcanzado un pacto con el Comité Revolucionario para entregarle el poder de forma pacífica. La monarquía cae ese día. No ha sabido adaptarse a la modernización que pide el país, se ha quedado caduca y además el pueblo la identifica con la oposición al cambio. Cuando los ministros abandonan el palacio, los madrileños ya han tomado las calles para expresar su alegría por la llegada de la República. Al caer la tarde, el gobierno provisional iza la bandera republicana en el balcón del Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol. El nuevo presidente, Niceto Alcalá Zamora, proclama oficialmente la Segunda República Española. ...15 de abril de 1931... mientras los 23 millones y medio de españoles regresan esperanzados a la normalidad, Alfonso XIII vive en Francia su primer día de exilio. La noche anterior, después de renunciar a la corona, el rey abandonó el Palacio Real en dirección a Cartagena. De ahí ha salido en barco rumbo a Marsella. No volverá a pisar tierra española. El gobierno provisional, consciente de las expectativas creadas por el cambio de régimen, anuncia enseguida que se propone transformar el Estado para hacerlo más moderno, laico y democrático. El presidente Alcalá Zamora hace ante las cámaras su diagnóstico. La crisis de España no es política, no es siquiera de régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud. España sigue siendo, en 1931, un país subdesarrollado en el que el débil sector industrial tan solo da trabajo a la cuarta parte de los obreros. Las ciudades se han ido llenando de gentes que acuden desde el campo con la esperanza de mejorar su vida. Madrid y Barcelona, que han duplicado su población en lo que va de siglo, tienen ya 1 millón de habitantes. Pero más de la mitad de la población, el 60%, continúa viviendo y trabajando en el campo, donde la pobreza alcanza límites extremos. Eso sucede sobre todo en la mitad sur del país, donde un puñado de propietarios posee la casi totalidad de las tierras. El trabajo es escaso y está mal pagado. Uno de los primeros problemas que aborda el gobierno provisional es el de la enseñanza primaria. Faltan tantas escuelas y maestros como los que en ese momento hay. De cada 100 españoles, 44 no saben leer ni escribir. El Ministerio de Instrucción Pública aumenta el presupuesto de educación un 50% para poder abrir cada año 5.000 nuevas escuelas. El objetivo esencial es el de poner en pie un sistema de educación pública totalmente laica
capaz de sacar al país del atraso que padece. La reforma del ejército es otro de los asuntos que el gobierno aborda de forma inmediata. Manuel Azaña, ministro de la Guerra, busca la modernización del ejército y, sobre todo, una renovación política de los mandos militares, que aunque no se han opuesto al advenimiento de la República, la han recibido con evidente recelo. Azaña recurre a las jubilaciones anticipadas para reducir la desproporcionada cantidad de oficiales. Limita el ámbito de la jurisdicción militar en beneficio de la civil. Revisa los ascensos de la Guerra de Marruecos y cierra 3 de las 5 academias militares. Las medidas de Azaña son mal recibidas por un sector del ejército que se aleja así de la República. El problema religioso le estalla a la República de forma accidental un mes después de su proclamación. En Madrid, un grupo de exaltados saquea e incendia varios edificios religiosos. El anticlericalismo se hace presente una vez más en la calle, pero el gobierno, desbordado por los acontecimientos, no pone los medios para detenerlo. Los disturbios se extienden a otras ciudades. Después de 3 días de violencia, más de un centenar de edificios religiosos han sido incendiados en todo el país. Las relaciones entre la Iglesia Católica y la República no harán sino empeorar a partir de entonces. La vida de la joven República transcurre a toda prisa. El gobierno convoca para el mes de junio elecciones a Cortes Constituyentes. El país se llena de mítines a los que por primera vez los españoles acuden en masa. Se presentan a estas elecciones partidos de todas las tendencias, desde monárquicos a comunistas. Los partidos de la coalición republicano-socialista que formaron el gobierno provisional salen vencedores. El más votado es el Partido Socialista, seguido por el Partido Radical, ahora centrista, de Alejandro Lerroux. La derecha queda reducida a una minoría. En diciembre de 1931, después de 6 meses de tensos debates, las Cortes aprueban sin consenso la Constitución de la República. El nuevo texto constitucional establece la democracia parlamentaria. Introduce el modelo autonómico para intentar resolver el problema regional. Establece la separación de la Iglesia y el Estado. Reconoce el derecho al voto para las mujeres e incluye el reconocimiento de importantes derechos sociales para las clases trabajadoras. Después de aprobada la Constitución, Niceto Alcalá Zamora es proclamado presidente de la República. La comitiva presidencial se dirige desde las Cortes al Palacio Real, que va a ser desde ese día sede de la Presidencia de la República. Como presidente del gobierno es designado Manuel Azaña. El único documento sonoro que nos ha quedado de la voz de Azaña son las palabras de bienvenida al presidente del gobierno francés. Habiendo encontrado el señor Herriot en su doble representación personal y oficial, por parte del gobierno francés y del pueblo español, la más cordial acogida y los sentimientos fraternales y pacíficos que han de unir de aquí en adelante a la República Española y a la República Francesa. Muy bien, muy bien. Las relaciones, ya tirantes de antemano, de la República con la Iglesia, se tensan aún más con la separación entre Iglesia y Estado que la nueva Constitución oficializa. La Iglesia pierde a partir de entonces todos los privilegios que hasta ahora había tenido en su relación con el Estado. La nueva legalidad acaba con el pago de haberes al clero. Establece el matrimonio civil y el divorcio. Prohíbe a las órdenes religiosas que se dediquen a la enseñanza.
elimina los símbolos religiosos de todas las instituciones públicas. Disuelve a la Compañía de Jesús. Muchos jesuitas se irán al exilio. Los socialistas, con tres ministros, entran en el gobierno por primera vez en su historia. Uno de ellos, Largo Caballero, con una larga trayectoria sindical, ocupa la cartera de trabajo y adopta una serie de medidas destinadas a favorecer a los trabajadores. Subida de sueldos, jornada laboral de 8 horas para los jornaleros, vacaciones pagadas, establecimiento de un salario mínimo, seguridad social y seguro de enfermedad obligatorios. La división del movimiento obrero en torno a los dos grandes sindicatos, la UGT y la CNT, se hace patente una vez pasada la euforia por la llegada de la República. Los socialistas consideran que la República es un paso necesario para alcanzar sin violencia el Estado socialista. La CNT, sin embargo, le declara la guerra a la República desde el primer momento. Los anarquistas, liderados por el sector más radical, la FAI, son partidarios de la insurrección violenta y continua, lo que ellos llaman gimnasia revolucionaria, hasta acabar con el Estado burgués republicano y establecer el comunismo libertario. Las huelgas y los estallidos revolucionarios de los anarquistas son reprimidos con firmeza por el gobierno. Agosto de 1932. El general Sanjurjo encabeza desde Sevilla el primer intento de golpe militar contra la República. Cuenta con el apoyo de un grupo de monárquicos y de un reducido número de mandos militares. La sublevación es fácilmente neutralizada por el gobierno. El general Sanjurjo, detenido y condenado a muerte, es finalmente indultado. Tras beneficiarse de una amnistía, se exilia en Lisboa. Desde allí, esperará una mejor ocasión para volver a intentarlo. El éxito del gobierno frente a los golpistas le sirve a Azaña para sacar adelante dos proyectos que permanecían atascados en el Congreso: el Estatuto Catalán y la Reforma Agraria. En ese momento hay en España casi 2 millones de campesinos sin tierra, braceros eventuales que pasan gran parte del año en paro y que malviven con míseros jornales. El objetivo de la reforma agraria es que los jornaleros sin tierra acaben convirtiéndose en propietarios. Con ese propósito, el gobierno pone en marcha una política de expropiaciones con dinero público de los latifundios mal explotados. Septiembre de 1932. Miles de personas se echan a la calle en Barcelona para recibir a Azaña. Azaña va a hacer la entrega oficial al pueblo catalán del Estatuto de Cataluña, que las Cortes españolas acaban de aprobar. Los estatutos del País Vasco y Galicia están todavía en fase de discusión. El Estatuto proclama a Cataluña región autónoma dentro del Estado español. El apoteósico recibimiento que los catalanes hacen a Azaña es una prueba de agradecimiento por su empeño en sacar adelante este estatuto. Francesc Macià será el primer presidente de la Generalitat elegido por los catalanes. La lentitud en la aplicación de la reforma agraria, causada sobre todo por la falta de recursos económicos, acaba con la paciencia de los campesinos. Las ocupaciones de fincas y los levantamientos anarquistas se multiplican. En enero de 1933, la FAI hace un llamamiento a la insurrección general. Como en otros lugares, en Casas Viejas, un pueblo de la provincia de Cádiz, un grupo de braceros anarquistas declara el comunismo libertario y se subleva. ...23 personas mueren víctimas de la brutal represión contra los anarquistas de Casas Viejas. La tragedia sobrecoge a la opinión pública.
La derecha culpa al propio Azaña de lo ocurrido e intenta derribarle en el Parlamento. Dentro del socialismo, comienza a extenderse la idea de que hay que abandonar el gobierno de coalición con los republicanos para no compartir responsabilidades con la burguesía reformista. Lo sucedido en Casas Viejas supone un golpe político mortal para el gabinete de Azaña, que acabará dimitiendo en septiembre de 1933. Se convocan nuevas elecciones para noviembre. Esta es la primera vez que en España votan las mujeres en unas elecciones generales. La asistencia femenina a las urnas es masiva. Las elecciones incluyen otra novedad. Las derechas se presentan por primera vez unidas en una coalición de partidos llamada CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Su líder es José María Gil Robles y sus principios: religión, familia, orden y prosperidad. El resultado de las elecciones de noviembre da un vuelco total a la situación. La derecha triunfa, aunque no alcanza la mayoría. El Partido Radical de Lerroux, de centro, se fortalece. Los republicanos de izquierda sufren un batacazo y los socialistas pierden la mitad de los escaños que habían logrado en los comicios de 1931. El encargado por el presidente de la República para formar gobierno es el centrista Alejandro Lerroux. El año 1933 se despide con 500.000 de parados. Con este importante aumento del desempleo, España empieza a padecer los efectos de la crisis económica internacional iniciada en el año 1929. El panorama que ofrece Europa, que lleva varios años padeciendo la crisis, es desolador. Países pujantes como Inglaterra o Alemania se han derrumbado económicamente. Como consecuencia del paro y la consiguiente pobreza, se ha producido un claro retroceso del liberalismo en beneficio de partidos, tanto de izquierdas como de derechas, de signo totalitario y contrarios a los sistemas parlamentarios. En Alemania, la democracia ha sido aniquilada. Tras haber ganado las elecciones, el nazi Adolf Hitler se ha hecho con el poder absoluto y ha impuesto un estado totalitario. En Italia, el fascismo de Mussolini se ha visto radicalmente reforzado por el auge del nazismo en Alemania. Cuando España encuentre una empresa. En España, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, acaba de fundar, en octubre de 1933, un partido de corte fascista, Falange Española. El movimiento que estamos en train de iniciar en España no es una copia de ningún movimiento extranjero. Il a appris du fascisme italien ce que le fascisme a d'unité, d'autorité et de substitution des luttes des classes par une idée de coopération. El gobierno centrista de Alejandro Lerroux, que gobierna con el apoyo parlamentario de la CEDA, imprime un giro más conservador a la República y revisa gran parte de las reformas de los gobiernos de Azaña. En la oposición, los socialistas, desencantados por el alto precio pagado por su participación en el gobierno que les ha llevado a la derrota electoral, se radicalizan. Los llamados bolcheviques se hacen con el control, tanto del partido como del sindicato. Encabezados por Largo Caballero, comienzan a preparar, poco después de las elecciones, una huelga general revolucionaria como paso previo para implantar en España un Estado socialista. Amenazan con llevar a cabo su plan revolucionario si la CEDA entra en el gobierno. Los socialistas identifican a los cedistas con la amenaza fascista que se extiende por Europa. Asturias, 5 de octubre de 1934.
la insurrección obrera que los socialistas han estado preparando se pone en marcha en la cuenca minera. La víspera, el jefe de gobierno había anunciado la entrada en el gabinete de tres ministros de la CEDA. Los revolucionarios asturianos asaltan los cuarteles de la Guardia Civil, del Ejército y de las fábricas de armas. Después de hacerse con la cuenca minera, toman Oviedo. Asturias es el único lugar donde las izquierdas, incluidos los anarquistas y los comunistas, se han unido para una sublevación que allí de momento ha triunfado. Barcelona. 6 de octubre. Lluís Companys, nuevo presidente de la Generalitat, rompe con el gobierno central y proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. La insurrección catalana, que no cuenta con el respaldo de los anarquistas, es aplastada después de 10 horas de lucha por el ejército. Se producen 46 muertos. El gobierno republicano suspende temporalmente el estatuto y encarcela a su presidente. La insurrección fracasa en el resto de España, incluida la capital, Madrid. Sin embargo, la llama revolucionaria sigue encendida en Asturias. El gobierno de la República declara el estado de guerra y encarga al general Franco la dirección de las operaciones contra los sublevados. Los enfrentamientos duran casi 2 semanas y son de una extrema brutalidad. Alcanzan la dimensión de una guerra civil. El ejército acaba por sofocar la revolución de octubre, que deja tras de sí un balance trágico. 1.000 muertos y más de 2.000 heridos entre los sublevados. 300 muertos y 800 heridos entre las fuerzas del orden. Cerca de 30.000 personas son encarceladas, entre ellas los dirigentes del PSOE y la UGT. La represión que sigue a la derrota de los revolucionarios encona aún más los ánimos. La revolución de Asturias es el preludio de la Guerra Civil Española. 200.000 personas llegadas de toda España se dirigen en octubre de 1935 hacia el campo de Comillas, en Madrid, donde Manuel Azaña va a dar un mitin. Ha pasado un año desde la revolución de octubre y los partidos de izquierda comienzan a recuperarse. Azaña pide el entendimiento entre ellos para rescatar la República de manos de la derecha. Su propuesta acabará cuajando en el Frente Popular, una coalición de partidos que incluye desde la izquierda republicana hasta los comunistas, pasando por los socialistas. El gobierno de coalición de centro-derecha cae y se convocan elecciones para febrero de 1936. Es la oportunidad que esperaba el Frente Popular. Su campaña electoral se apoya en la petición de amnistía para los presos de octubre y el restablecimiento de las reformas de Azaña. El interés que han despertado entre los españoles estas elecciones se refleja en el alto índice de participación, cerca del 73%. En esta ocasión, incluso los anarquistas acuden a votar. El Frente Popular gana las elecciones con un 47% de los votos. La derecha obtiene el 45% y el centro un 5%, con lo que prácticamente desaparece. El mapa político queda así dibujado en dos grandes bloques enfrentados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los simpatizantes del Frente Popular se echan a la calle para celebrar la victoria. Comienzan a circular rumores sobre una sublevación militar. Manuel Azaña vuelve a hacerse cargo del gobierno, este formado únicamente por republicanos. Los socialistas en esta ocasión han preferido quedarse fuera.
El nuevo gobierno aprueba inmediatamente una amnistía para los presos políticos y acto seguido restablece la Generalitat de Cataluña. El presidente catalán, Companys, quien gracias a la amnistía aprobada ha salido de la cárcel, es aclamado en su triunfal regreso a Barcelona. Para acabar con los insistentes rumores que hablan de un inminente golpe de Estado, Azaña aplica una política de traslado forzoso a los generales que estarían en condiciones de encabezar un levantamiento. El general Franco es mandado a Canarias, el general Godet a Baleares y el general Mola a Pamplona. Lo que Azaña no sabe es que Mola, en contacto con el general Sanjurjo que continúa en el exilio, puso ya en marcha la conspiración militar en el mismo momento en que el triunfo del Frente Popular se hizo público. Desde su nuevo destino en Pamplona, Mola proseguirá sus contactos para atraerse a otros generales a la causa golpista. Tres meses después de las elecciones, Azaña es elegido presidente de la República. A partir de las elecciones, la radicalización de la política es cada vez más clara. Las organizaciones juveniles de los partidos que no dejan de crecer se militarizan. Estas imágenes corresponden a la manifestación del 1 de mayo, organizada por los socialistas en defensa de la unidad del proletariado. Participan en el desfile las juventudes socialistas, que acaban de fusionarse con las comunistas. Estas otras imágenes corresponden a un entrenamiento paramilitar de las juventudes de Falange Española. El partido que dirige José Antonio Primo de Rivera, que apenas consiguió 50.000 votos en las elecciones, está creciendo ahora como la espuma. Las juventudes de la CEDA se pasan en masa al partido fascista. En la primavera de 1936, el clima de violencia es ya general en toda España. Más de 200 personas mueren en enfrentamientos políticos en los tres meses que siguen a las elecciones. En la derecha y en la izquierda, las juventudes de los partidos ya solo creen en las armas para solventar sus diferencias políticas. La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición. Tras dejar el control de Las Palmas en manos de los insurrectos, vuela hacia Tetuán en el Dragón Rapid para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. Franco ha sido uno de los últimos generales en sumarse al golpe. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los sublevados es Sevilla. Luego van cayendo, una tras otra, las capitales andaluzas. La noticia del éxito de la sublevación en varias provincias llega a Madrid en la tarde del 18 de julio. La alarma se instala en la población. Los sindicatos obreros exigen al gobierno el reparto de armas. El gobierno acaba cediendo. Se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marroquí. Como protesta por la actitud facciosa de los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior. En los sindicatos y centros oficiales se reparte armamento a los frente populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República! En Barcelona, los miembros del sindicato anarquista CNT, muy fuerte en Cataluña, que llevan tiempo preparándose para hacer frente a una posible sublevación derechista, se echan a la calle el día 19 de julio y consiguen reducir a los golpistas. En Madrid,
miles de obreros recién armados asaltan el cuartel de la montaña, donde se han hecho fuertes los militares sublevados. Los asaltantes consiguen la victoria después de una matanza. En Pamplona, el general Mola se ha sublevado con éxito y con el entusiástico apoyo de los carlistas, que se suman en masa al levantamiento. También caen las principales ciudades de Castilla y todas las de Galicia. El avión que va a traer desde Lisboa a España al general Sanjurjo para sumarse al golpe se estrella al despegar. Los golpistas pierden a su jefe. Pasados los primeros días, los sublevados controlan solo la tercera parte del país. Madrid y las ciudades industriales de España se han opuesto al levantamiento. El golpe, por tanto, ha fracasado. Los generales Mola y Franco comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. España queda rota entre dos extremismos políticos. En una parte del país estalla la revolución, en la otra, la contrarrevolución. No hay terrenos intermedios. En la zona republicana, el gobierno pierde la autoridad y el poder que pasan a manos de las organizaciones obreras a través de los comités populares. Hacer la revolución y ganar la guerra son sus dos objetivos. El ejército, que ha quedado desmantelado tras la sublevación, es sustituido por milicias populares de sindicatos y partidos. Este es el ejército popular que va a luchar contra los militares sublevados. En la zona rebelde, los generales constituyen una junta de defensa que asume todos los poderes. El 1 de octubre, la junta militar elige al general Franco jefe supremo del ejército y del gobierno. Pasa a ser el generalísimo. Los sublevados restauran inmediatamente el culto católico en las zonas bajo su dominio. La Iglesia recupera la posición de poder que la República le había arrebatado. Los obispos, agradecidos, redactan una carta colectiva dirigida a los católicos de todo el mundo, otorgando a la contienda un carácter religioso. La guerra civil se convierte en cruzada. La protección de la religión católica amenazada es uno de los grandes argumentos utilizados por los rebeldes para legitimar ante el mundo el alzamiento militar y la guerra. Country, religion, family, this is our aim and strength. En la zona republicana ocurre todo lo contrario. La Iglesia católica es perseguida a muerte. La excepción es el País Vasco, donde poco después de empezada la guerra, las Cortes han concedido el Estatuto de Autonomía al País Vasco y se ha constituido un gobierno de nacionalistas y republicanos. Allí, la Iglesia y sus representantes son plenamente respetados por el gobierno, presidido por el nacionalista José Antonio Aguirre. Durante los primeros meses de la guerra, el ejercicio masivo del terror se impone en los dos bandos. Es entonces cuando se hace trágicamente famosa la modalidad del paseo, por el que se saca a las víctimas de sus casas durante la noche y, tras ser paseados en camiones hasta las afueras de pueblos y ciudades, son finalmente asesinados. Unos 150.000 españoles son asesinados a lo largo de la guerra en ambas retaguardias. En la zona republicana, los comités revolucionarios inician una represión feroz e incontrolada contra sus enemigos políticos, los llamados fascistas. Miles de ellos son detenidos y, en la mayor parte de los casos, fusilados.
La represión es especialmente dura con la Iglesia, que sufre la persecución más sangrienta de su historia. En la zona sublevada, el terror se ejerce con idéntica contundencia. Con una diferencia, es un terror controlado por las autoridades militares. Los frente populistas, llamados rojos, son detenidos, juzgados sumariamente y fusilados. Además, y al margen del control férreo que los militares ejercen en la zona franquista, existe un terror extraoficial que practican los grupos de extrema derecha. Como en el otro bando, los falangistas dan el paseo durante la noche a miles de sospechosos de ser rojos. El poeta Federico García Lorca es una de sus víctimas. Es fusilado en Granada al comienzo de la guerra. Desde el primer momento de los enfrentamientos, se hace evidente la importancia de la ayuda militar exterior para poder ganar la guerra. Hitler y Mussolini son los dos grandes proveedores de material de guerra a los sublevados. Italia colabora además con el envío de 80.000 hombres y Alemania con una unidad aérea de combate de 100 aviones y los 4.000 hombres de la Legión Cóndor. La República sufre desde el primer momento serios problemas para adquirir material de guerra. Francia e Inglaterra deciden no suministrar armamento a ninguno de los dos bandos combatientes. La política de no intervención que siguen los gobiernos de París y de Londres es un intento de impedir que la guerra civil española se convierta en el detonador de un conflicto a escala mundial. Eso perjudica seriamente al gobierno republicano. En el otoño del 36, el líder comunista Stalin decide abandonar su política de neutralidad y acude en ayuda de los republicanos. A lo largo de toda la guerra, la República no va a recibir otra ayuda exterior verdaderamente importante que la que recibe de Rusia. La Internacional Comunista, que también apoya a la República, envía a su vez a las Brigadas Internacionales. Alrededor de 60.000 voluntarios, en su mayoría comunistas procedentes de 60 países, llegan a España para combatir en las filas republicanas. La guerra civil se convierte en una guerra de desgaste que dura tres largos años. Los republicanos, lastrados por sus profundas divisiones, tratan por todos los medios de resistir. No abandonan la esperanza de que si en Europa estalla la guerra contra el fascismo, los gobiernos democráticos acudan por fin en ayuda de la República. Por su parte, Franco, que parece no tener prisa en acabar la guerra, lo que busca es aniquilar a la República y a sus seguidores hasta eliminar para siempre su influencia en España. España cumple, en los momentos actuales, su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Después de casi tres años de guerra, el avance lento y metódico del ejército franquista se demuestra imparable. Poco a poco, tras duras batallas, se hace con la totalidad del país. El 27 de marzo de 1939, la República abandona definitivamente el campo de batalla. Oficial de guerra.
del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Al final de estos tres años de guerra civil, el dolor y el odio se han extendido por el país hasta límites insospechados. La herida de la guerra permanecerá abierta durante varias generaciones en el corazón de los españoles.